Buenas tardes a todas, a todes, a todos. Mi nombre es Johan Mijail y esta tarde vamos a continuar con la presentación de los fanzines de Cantinga Ediciones. Ya hemos comenzado con otros trabajos de fanzines, bueno, uno de mi autoría, uno de César Peralta. Hoy nos toca recibir a Juan Valdés con su fanzine Mariconfianza. Quiero darle las gracias a las personas que nos han venido pues viendo en este proceso y un poco contarles en este momento inicial a las personas que no conocen qué es Cantinga Ediciones para que se vayan familiarizando también con lo que va a ocurrir la tarde del día de hoy. Cantinga Ediciones es una editorial independiente, autogestionada, que se propone publicar escrituras de personas negras y personas afrodescendientes de la comunidad LGTBQI+. Desde este posicionamiento hemos querido pues, darle visibilidad y poner en tensión la tradición masculinizante, heteronormativa de la escena cultural literaria dominicana. El día de hoy, como comentaba en un principio, estaremos dialogando con Juan Valdés. Juan Valdés es de Santiago, República Dominicana, y nace en el año 1995. Él es médico general y poeta. Estudió artes plásticas en la Escuela de Bellas Artes de Santiago durante su niñez. Recibió clases privadas de piano durante su adolescencia y artesanías en arcilla polimérica en Infotep. Participó en la Asociación de SCOP Dominicanos, llegando a ser en Estados Unidos. Estudió medicina en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Se integra a la vida pública artística con el proyecto Mangú Hermético en Santiago. Posteriormente forma parte del colectivo Dos Pesos de Poesía, también en Santiago, y participa de las lecturas queer en Santo Domingo. Este año, y parte de este proceso y de esta experiencia que vamos a tener hoy, publica la fanzine Mariconfianza por Cantinga Ediciones. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues muy feliz y contento de poder compartir este espacio contigo y con los demás que nos están viendo. Y bueno, ya me presentaste. Este soy yo. Y bueno, estamos bien, estamos todo bien. Aquí pasando la del COVID en Santiago, que no hay espacio para nadie, pero sobreviviendo como siempre lo hemos hecho. Es sumamente compleja la situación con el coronavirus, sobre todo porque pareciera de que se sigue poniendo en evidencia pues, los problemas institucionales relacionados con los sistemas de salud pública, de educación, y esperemos que salgamos pues, victoriosas de esta situación que se ha llevado tantas personas. En este mismo sentido, pero pensando tu trabajo, tú como médico tendrás más expertise a hablar sobre el tema de las enfermedades, del virus y demás. Pero también me gustaría un poco que nos comentaras, nos socializaras por qué se llama tu fanzine Mariconfianza. Bueno, yo soy una persona cisgénero, soy hombre y soy cisgénero, o sea, me identifico con ser hombre. Y a mí siempre se me hizo fácil como que mantenerme oculto, lo que llamamos el closet, entre la sociedad, y vivir camuflado para no tener que enfrentarme a nadie, y contarme este cuento de que no, de que yo soy el hombrecito, de que yo soy esto, soy lo otro, y que estos afectos que yo tengo no son míos, es otra cosa, eso no es mío. Entonces, dentro de estos espacios hipermasculinos se da lo que se llama la mariconfianza. Es como un reclamo de los heterosexuales, de la heteronorma, hacia las personas que, vamos a decir, que agudizan un poco su tono de voz o que tienen un ademán que de repente les resulta extraño, que asocian a lo femenino. O todas estas cosas. Entonces, es común escuchar en esta hipermasculinidad: ay, pero una mariconfianza que tiene el niño. Entonces, yo quiero utilizar la mariconfianza empoderándome de este concepto de la teoría queer o de las teorías queer, de que podemos redefinir los términos
que se asocian a peyorativos, porque Mariconfianza entonces venía siendo como que qué vergonzoso que tú hayas hecho esto, de que te haya salido un ademán o que se haya agudizado tu tono de voz porque tienes que ser un machito y toda la cosa. Entonces, apoderándome de eso y deconstruyendo este concepto de Mariconfianza, yo he encontrado que existe otra Mariconfianza que es mucho más bonita, que nos une desde el amor y desde la inclusión, y es la Mariconfianza que se da pues, precisamente entre dos maricones. Es como que Mariconfianza, deconstruyendo la palabra, es maricón y confianza. La confianza entre dos maricones. Entonces, de repente, cuando yo me introduzco ya a la vida, vamos a decir, social, y comienzo a conocer personas de la disidencia sexual, tanto gay como trans, como toda la cosa, de repente la gente se abre como un libro y te cuenta todas las cosas buenas, las cosas malas que no toca vivir. Y eso genera un vínculo, genera esta mariconfianza, esta cosa de que podemos compartir porque sabemos de dónde venimos y por lo que hemos pasado, al menos más o menos, porque todas las experiencias son individuales, pero es como que hay algo transversal que nos atraviesa. Entonces, la mariconfianza es eso, esa relación que tenemos las personas de la disidencia sexual que nos permite compartir abiertamente nuestras experiencias. Pasa, por ejemplo, qué sé yo, de repente en un recital, vamos a decir las lecturas queer, por poner un ejemplo de un espacio muy seguro para nosotros, nosotres, de repente ahí uno se siente libre, porque tenemos confianza, porque todos somos sabemos de dónde venimos, o sea, sabemos de dónde vienen los demás, más o menos, porque nos lo han contado, han podido contárnoslos. Entonces, a mí me parece hermoso. Me gustaría redefinir mariconfianza para los futuros imaginarios dominicanos, de que la mariconfianza sea eso, sea la confianza que tienen dos personas que han pasado por una vulnerabilidad, específicamente en este caso de género. Y bueno, a partir de ahí sale este título. Es interesante, digamos, esta cosa que se repite dentro de los espacios de producción de conocimiento o de prácticas teóricas también como lo queer, que toman el insulto y se lo apropian y ya me tratas de ofender con esta palabra, pues la utilizo y la incorporo en mi vida y la utilizo también como un escudo y ya no me afecta. Por eso me parece también interesante. Para las personas que no saben, y el día de ayer estuvimos hablando un poquito de eso, las lecturas queer es un proyecto de recital, de proyección de videos, de presentaciones de drag queens, etcétera, etcétera, que se viene haciendo desde el año pasado y que no ha continuado haciéndose de manera presencial por el tema que estamos viviendo de la pandemia, pero que se hace en Librería Mamey. Un saludo a las personas de ese espacio que vi que vuelven a abrir, no sé con cuáles condiciones, el próximo sábado. Otra preguntita es, ¿de qué manera comienzas tú a articular una discursividad como la que vemos en tu fanzine y en tu poesía cuando te escuchamos en los recitales de lo queer y tu negritud? ¿Cómo podrías decirnos a todos desde dónde escribes, Juan? Bueno, yo escribo desde no saber que era negro. Es como que los negros siempre fueron los otros. Pero en mi contexto particular hay una razón mucho más, vamos a decir, tangible de alguna manera para esto. Les voy a presentar una foto de la persona que yo más amo, que es mi mamá. Mi madre, como pueden ver aquí en estas dos fotos, esas dos personas que están ahí, pues en realidad son la misma persona. Podría parecer sospechoso, pero no, al final con la explicación no lo es tanto. Les muestro otra foto. Insisto, son las mismas dos personas. Perdón, las dos son las mismas personas. Bien, entonces, conociendo este precedente, esto en mi historia, yo nunca vi color de piel, ni rasgos étnicos, ni nada en la gente cuando iba creciendo, porque yo era negro y mi hermano era negro, pero mi mamá de repente no tenía un color de piel negro. Y no me crié con mi papá, digamos que casi nunca, por no decir la mayoría del tiempo,
sino que mi mamá fue la que nos subió a todos como una mujer empoderada y poderosa que es. Entonces, ver a mi mamá también en esa posición de poder me hizo entender que las mujeres tienen poder. Y también no me hizo ver color de piel. Entonces, llega un momento de inflexión, ya como a los 18 años, de que yo me descubro negro. Digo, espérate, ¿pero por qué mi pelo no es formal? Porque yo voy a entrar a una vida académica ahora, voy a iniciar una carrera universitaria, pero mi pelo no es formal. A mí siempre me pelaron bajito, ¿verdad? Caquito pelado, porque tenemos el pelo malo y nuestro pelo no hay que expresarlo. Nuestro pelo es inmoral y toda la cosa. Entonces, como yo nunca me dejé crecer el pelo, iniciaba una nueva etapa, quería conocer mi pelo. Pero de repente mi pelo no era formal. Entonces ahí yo me descubro como negro. Y digo, espérate, aquí hay algo. Y es que otras personas sí pueden tener el pelo, ¿verdad? Largo y toda la onda, y se ve bonito y lo aplaudimos. Y vaya, qué progresista, qué moderno. Pero mi pelo no es moderno. Mi pelo es monstruoso. Mi pelo es malo. Y eso por mencionar uno de los aspectos de la negritud, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, entonces comienza un proceso de autoeducación, porque es difícil. Por lo menos ahora nosotros estamos siendo algunos referentes, pero por lo menos en mi tiempo, a lo que yo tenía acceso, me era difícil acceder a educarme sobre qué es lo que significa ser negro, porque como les muestro, yo no sabía que era negro. Yo era morenito, yo era indio, yo era limpiecito. Incluso todavía ahora, cuando me describo como negro en los espacios académicos, comenzamos con esta teoría de genética, de que no, de que somos un proceso de mestizaje, de que yo también soy blanco, de que toda... Pues no. Evidentemente, yo sí soy un mestizo genéticamente hablando. Pero para el hombre blanco, para la narrativa oficial, yo soy negro. Y mi pelo hay que ocultarlo, y mis rasgos negros hay que blanquearlos. Y mi cultura y toda mi cosa negra también hay que acomodarla, hacerla diplomática, ponerla de una manera de que no moleste. Entonces yo digo, no, espérate, no. Yo voy a ser negro sin reservas, porque yo soy negro. Entonces, de la misma manera que yo me descubrí gay, fue que me descubrí negro. Porque crecí en una familia profundamente cristiana de ambos lados, y los gays y los amanerados y toda la persona de la disidencia sexual eran los otros, no yo. Yo era el hombre, yo era el heterosexual, yo era el que iba a ser exitoso, el que tenía las mejores calificaciones, el que iba a ser el bueno de la película, el blanco. Ese era yo, el que no era negro. Entonces, de la misma manera, y así lo articulo de como que mi negritud y mi homosexualidad, pues eso es un camino transversal que me atraviesan. Definitivamente yo podía elegir presentarle otra cosa a la sociedad, pero eso no era yo. Entonces, a partir de ahí, articulo estas dos cosas y empiezo a escribir y digo, bueno, si estos son mis afectos, si esto es lo que yo siento, si yo me siento así respecto a los hombres, pues esto, de esto es que yo voy a escribir. Y si yo soy negro, voy a escribir desde mi negritud y hacia la negritud. Ya si otra gente quiere identificarse, ¿verdad? Pues si heterosexual, hay. Y los homosexuales no hemos identificado con ella, históricamente hablando, muchísimo tiempo. Si alguien heterosexual quiere identificarse con mi poesía, me parece genial, los invito. Pero mi poesía está escrita hacia los hombres, hacia lo que yo amo. Y también está escrita, es una carta de amor a todas las personas, digamos, que han sentido ese tipo de afectos. Porque también lo hermoso de la poesía es esto, que es de lo que va mi fanzine, de que son ideas y al final tú las construyes como tú quieras, son imágenes. Y bueno, ya como que para resumir esa parte, así lo articulo. Es como que mi negritud y mi homosexualidad han sido dos vulnerabilidades que han marcado mi vida. Claro, un poco también la escritura como un espacio de resarcimiento o de reivindicación de esas manifestaciones, esas identidades que nos atraviesan el cuerpo, y cómo podemos a través de la escritura reivindicarlas, iniciar también procesos, digamos, de aceptación, de autoconocimiento, que son también bastante importantes, porque al final, o en muchos sentidos, es lo que nos construye como seres humanos, que también tienen derecho a sentir una identificación con su aspecto, con su deseo,
y que es algo bastante relevante y también que se devela dentro de tu fanzine. Alguien de las personas que está viendo el live nos comenta, Juan, y ahí no, me vas a decir tú que si estás de acuerdo o no, que me imagino que sí, que dice que la mariconfianza también alude a los juegos homoeróticos entre heterosexuales. Ay, sí, definitivamente. De hecho, hemos decidido ser un poco reservados porque tenemos que mantener, digamos, que la charla un poco conservadora en ciertos aspectos, porque, verdad, la plataforma de YouTube tiene sus reglas. No el centro realmente es muy abierto, nos ha dado el espacio, pero YouTube es una plataforma que por donde se está transmitiendo esto. Pero mis fanzines hablan mucho de todos estos juegos y de todas estas cosas homoeróticas que se dan en la heterosexualidad. Claro, hay una heterosexualidad, pero hay unos espacios hipermasculinos como las barberías, donde inevitablemente hay una relación homosexual, hay una relación homoerótica. El momento en que tú te expones vulnerablemente hacia otra persona, pues estás generando afectos. Es una relación homosexual, es una relación homoerótica, definitivamente. Y totalmente de acuerdo con lo que dice esa persona. Alguien mencionaba incluso en otra presentación que tuvimos que no hay nada más homoerótico que montarse en un motoconcho. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Es realmente así, porque es que no tenemos que tenerle miedo a lo homoerótico. Vamos, que tú seas heterosexual, yo lo entiendo. No es que yo, de repente no me voy a propasar contigo ni te voy a tocar de una manera indebida, porque eso es violencia. Pero sí, definitivamente entre los hombres hay afectos. Hay afectos como amigos, hay afectos como clientes, hay afectos. Y toda relación que se da entre dos hombres, independientemente del contexto que sea, es una relación homosexual. Claro, regularmente se asocia, digamos, la homosexualidad a una práctica sexual, pero también es una palabra, digamos, que tiene un origen también desde lo patológico, desde la, digamos, exclusión del sistema de búsqueda del placer y del deseo, porque antes de esto siempre hubo prácticas sexuales varias y por ende también maneras de relacionamiento con otros humanos, pero como sabemos hay un disciplinamiento, hay una persecución sobre los cuerpos y la construcción, digamos, de la masculinidad muchas veces está pues arribando a la idea de que los cuerpos que son socializados o se identifican como hombre, pues no pueden generar afectos hacia personas que también son identificados y se identifican como hombres. En la parte del proceso de construir tu fanzine, Juan, sé que para ti la estructura de este trabajo y que también podríamos decir, o sea, me atrevería a decir que es un pequeño, digamos, un hijito de un libro que tú vienes también trabajando y me gustaría que comentaras un poco sobre la estructura de tu fanzine, que a todo esto voy a aprovechar este momento para decir de que el fanzine de Juan, como también los otros fanzines de Cating Ediciones, los pueden descargar gratuito, en formato digital, obviamente, a través de la página del Centro Cultural de España. Solamente deben de entrar a la página del centro y lo van a poder descargar en una pestaña que dice los fanzines de Cating Ediciones. También voy a aprovechar este momento antes de que nos metamos al full en Mari Confianza y que estemos aquí un poco también en Mari Confianza, o mucho, digamos, mandarle saludos también a Agatha, que es otra de las autoras de este proyecto, que nos dice que nos ama. Nosotros también te amamos, Agatha. Te amamos, Agatha, y Agatha es una mujer maravillosa. Bueno, respondiendo a lo de la estructura, sí, esto comenzó, Mari Confianza comenzó como un libro que iba a tratar de muchas cosas. Iba a tratar de feminicidios, iba a tratar de enfermedad mental, iba a tratar de afectos homosexuales o homoeróticos, más bien reincidencia sexual, porque había de todo un poco, entre otras cosas. Pero publicar en República Dominicana temas un poco, vamos a decir, controversiales, porque como tú mencionabas al principio, los espacios culturales están heteronormatizados en su mayoría,
es como que, ¿cómo me acerco yo a una editorial a decirle, mira, yo tengo este texto de cosas homosexuales, de feminicidio, y que lo presentan, vamos a decir, desde la reivindicación de la mujer, y también te hablo de enfermedad mental y otras cosas que la gente, de repente ellos piensan que no les interesa, o quizás no quieren que la gente lea ese tipo de cosas. Entonces, cuando Johan Mijail, tú sales con esta idea de, bueno, voy a hacer una editorial, vamos a publicar estos fanzines, vamos a recoger a esta gente que yo creo que tienen buenas ideas para comenzar. Yo dije, no, espérate, esto podrá ser un libro y todo lo que tú quieras, pero esta es la oportunidad, porque esta es la oportunidad de yo dar a conocer lo que yo quiero. Y a partir de ahí, si los espacios culturales se presentan, pues bien, pero si no, al menos me expresé, al menos dije de que yo estoy aquí, de que yo soy negro, de que soy homosexual y de que no me voy para ninguna parte. Entonces, así surge. Y bueno, ya como que del proceso escritural, como estaba contemplado en el libro, era una historia de amor. Aquí, en el fanzine todavía se mantiene de esa manera. Y fue ensamblada como que con las cosas que yo, con la mariconfianza que daba entre mis amigos. Digamos que de repente alguien me cuenta que se relacionó de esta manera en el barbero, y que si todo lo que le rozaba era pues pene, de repente iba a tener que hacerse una reconstrucción. O que otro me decía que se montó un motoconcho y fue una experiencia muy un poco extraña, por llamarlo de alguna manera, como me lo dijeron en ese momento. Porque se supone que el pana del motoconcho era el macho, el que se para en la esquina, el que le pitea a las mujeres y que no puede tener estos afectos. No, él no. Y así se van construyendo, ¿verdad?, con todos estos micros relatos de todos nosotros, nosotres, esta historia de amor. Y lamentablemente, bueno, no le voy a hacer spoiler de la historia porque, ¿verdad?, quiero que lean el texto, pero es algo que se da mucho, de que las historias de amor en general son caóticas, y cuando se lean Mariconfianza van a ver que es caótico y que es difícil, entonces, porque entonces refleja nuestra realidad de que vivimos en el clóset la mayoría. O sea, República Dominicana, entienda que aquí hay más homosexuales y personas de la disidencia sexual en sentido general que la que ustedes se pueden sospechar, y estamos en todas partes. Estamos en el hospital, pero estamos en la farmacia, pero estamos en el motoconcho, pero estamos en el barbero. De repente estamos en todas partes, y que ustedes quieran entenderlo así o no, es otra cosa. Pero estamos aquí, y les invito a comenzar a considerar la idea de que no vamos a ninguna parte. Claro, sí, hay mucho de esta heterosexualización del discurso, de que, por ejemplo, las personas de la diversidad, disidencia sexual y de género no son personas que también forman parte de la cultura, y sí estamos inmersas en todos los aspectos de la vida. Has tocado un punto interesantísimo que también es, digamos, una de las persecuciones que recibimos las personas sexo-género diversas, y que es el tema del internet, como también por diferentes experiencias nos damos cuenta de que nuestras maneras de entender la sexualidad también son perseguidas, muchas veces omitidas, invisibilizadas, censuradas. Y para no ir lejos, en el año 2016, cuando publicamos con el activista chileno del colectivo universitario de disidencia sexual, CUPS, el libro Inflamadas de Retórica, Escrituras Promiscuas para una Tecnodecolonialidad. En este libro, la portada y la contraportada era también un espacio de habitáculo performativo, que además estas fotografías de la portada y la contraportada nos las hizo Pase Razzuris, que ahora es Premio Nacional de Arte en Chile, pero que desde los años 80 viene con un trabajo importantísimo justamente construyendo un archivo sobre los cuerpos trans, sobre los cuerpos travestis, sobre los cuerpos segregados desde el espacio de la sexualidad y el género en un contexto, digamos, de un Chile postdictatorial.
postdictatorial, postdictadura entre comillas y cursivas, pensando de que pareciera que las dictaduras latinoamericanas desde otras formas todavía siguen vigentes. Entonces, este libro, en la portada, la contraportada, sale a desnudas. Salíamos desnudas en el libro con estos cuerpos negros, estos cuerpos gordos, estos cuerpos operados después de tener una apendicitis, que son cuerpos que más que pornográficos, son cuerpos que evidencian que hemos crecido con hambre, que hemos crecido con una mala alimentación, por ponerlo así en el sentido como más literal de esta imagen. Y recibimos una persecución, una censura, las presentaciones de este libro en relación a las redes sociales. Por ejemplo, el Facebook, constantemente cuando hacíamos un afiche para hacer una presentación del libro, nos bloqueaba las cuentas por un día, 5 días, un mes. Yo perdí como 3 veces la cuenta en ese proceso de mostrar nuestros cuerpos. Ahí no importó. No importó de que cuerpos disidentes sexuales querían articular una discursividad sobre los cuerpos no hegemónicos, no importó que una fotógrafa premio nacional hiciera las imágenes, no importó de que era escritura, y no importó tampoco que la idea que teníamos en origen era dónde estaba, o sea, preguntarnos dónde estaba. ¿Dónde estaban los cuerpos de los escritores latinoamericanos? Muchas veces pensamos en una tradición, incluso también dentro de lo heteronormativo de la literatura latinoamericana, y no conocemos los cuerpos de los escritores, de las escritoras. Pensamos que el autor, el que produce la letra, es solamente mente, imaginación, y es un cuerpo que está desexualizado. Yo me he encontrado, por ejemplo, con personas que han reeditado y han sacado textos inéditos de Aida Cartagena Portalatín, por ejemplo, que para mí es la madre queer de la nación dominicana, que me decían que lo que importaba de Aida, por ejemplo, era solamente lo que ella escribía. No importaba con quién se acostaba Aida. Es decir, que este cuerpo debería de ser desexualizado cuando es un cuerpo que en todo el sentido pues ha demostrado de lo que le cuesta a una mujer negra, campesina, una mujer que cuestiona la heteronormatividad desde su trabajo y la presencia de las mujeres dentro de esta sociedad hegemónica. ¿Cómo has vivido tú el espacio de la censura pensando en que, y que yo pienso trabajando contigo y leyendo tus textos, de que tu escritura también está muy vinculada a lo explícitamente sexual, incluso a la pornografía, al morbo? ¿Cómo has vivido tú desde tu producción escritural esta situación? Me parece sumamente interesante eso que mencionas, y es precisamente de esa manera. Mis textos, y yo podría decir que son relativamente conservadores, porque, ¿verdad?, si vamos a pornografía, pornografía hay. Esto es arte, es como que algo sutil, de una manera. Y son escandalosos. La gente no entiende que el sexo es parte de la humanidad. Es como que el sexo es algo extraterrestre. Es algo que nos dejaron aquí para maldecirnos y que nosotros no somos seres sexuales, ni sexuados, ni nada. Es como que desde ahí. Entonces, si tú eres de repente, digamos que médico, algo que se dio muy interesante recientemente en Estados Unidos fue que una emergencióloga, bueno, ella fue que hizo, la vamos a decir, hizo el boom, pero venían haciéndolo hace tiempo, y es que una emergencióloga fue en bikini a la sala de emergencias a atender personas porque decían que los profesionales de la salud y las personas académicas en sentido general no podrían mostrar sus cuerpos en las redes sociales. Es como que de repente, bueno, pues yo soy un académico, yo tengo conocimiento, ergo el conocimiento me quita todo lo sexual. Pues no es así. Entonces, la gente ha comenzado, digamos que estamos en ese proceso de entendernos como seres sexuales, como seres que experimentan diferentes afectos, de que sentimos atracciones sexuales o no, pero, ¿verdad?, que hay un amplio espectro de todo esto de la sexualidad, y que tú seas que médico, que ingeniero, que arquitecto, que lo que tú quieras ser, que sé yo, que artista, y digamos que hasta artista literario en este tipo, como nosotros, estamos escribiendo textos, no te quita que tú seas una persona con sexualidad. Entonces, esa señora ha hecho esto y ha sido un escándalo. La gente se ha volcado en las redes que no, que iban a dejar de ir a ese centro de salud, que toda la cosa, que cómo va a ser.
pero ella lo hizo como un acto de protesta. Realmente tengo que darle seguimiento a ver cómo quedó. Espero que haya sido un hospital público y que no hayan podido sacarla alegando a esto, ¿verdad? Si los códigos vestimenta y toda esta cosa burocrática lo permitían así, porque realmente tenemos que comenzar a ver los cuerpos que producen también el conocimiento. Es como que el conocimiento no apareció de la nada, lo hizo una persona y por algo pasó esa persona que se le ocurrió esa idea. Como que, como tú mencionas, Aida, esta señora que de repente es campesina, que es negra, que todas estas cosas, no, que vamos a reeditarla, ya de repente no es Aida, ahora es literatura. Qué conveniente que sea de esa manera, que desexualicemos y que le quitemos el poder a una persona y a lo que representa esa persona para entonces apoderarnos de su discurso. De hecho, muchas de las cosas que se están dando hoy en día en el arte es una tendencia y es, de hecho hay un libro sobre eso, que es como cómo copiar como un artista, es apoderarnos de las cosas por eso mismo. Y eso tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, porque hacen este tipo de escenarios en donde de repente invalidamos la persona y solamente tomamos el contenido. Por eso es que contenido y persona tienen que ir de la mano, a menos que el autor no lo quiera así, a menos que publique anónimo o que no se quiera exponer, por ejemplo. Hace poco salió un escándalo de Leonardo DiCaprio de que él no da a conocer su persona, por ejemplo. Entonces, sí. A mí se me ha atacado de que cómo va a ser, de que yo te hacía más serio. Pues yo sigo siendo serio. Yo sigo siendo serio y me voy a graduar summa cum laude, que creo que es el máximo. Y sigo siendo serio. Todavía no le he robado a nadie así como que salgo a atracar. Quizás me he comido un dulce, no sé. Pero sigo siendo serio y hablo de sexo. Y así hay más personas, así hay más artistas. Así es, más profesionales que estamos sexuados, tenemos sexualidad, es parte de nosotros, y insisto, estamos aquí y no vamos a ninguna parte. Entonces, es como que comencemos a reflexionar sobre cómo lo vamos a hacer, porque tampoco es que te vamos a meter la sexualidad por los ojos, pero vamos a crear el diálogo de cómo vamos a articular la sexualidad en nuestras vidas y en nuestras sociedades. Y que también esta censura que ocurre sobre los cuerpos pensantes y también sobre su sexualidad, su genitalidad, o sea, todavía lo tenemos que vivir nosotros aquí en República Dominicana. O sea, yo vengo y tengo un trabajo, digamos, de un recorrido por diferentes territorios, y mi trabajo está incluso mucho más cercano a la pornografía o la pospornografía que a la literatura. Entonces también hay una necesidad de también comprender de que esos procesos y esas discusiones también ya están dadas desde hace muchísimo tiempo en el movimiento feminista, en los movimientos LGBTQI+, en otros territorios. Juan, te quiero escuchar leer tus textos, pero antes de eso, alguien nos comenta, nos pregunta, bueno, nos comenta más que preguntar, sobre que hables del uso del lenguaje, de cómo te apropias del lenguaje de la calle, del lenguaje llano, directo, crudo, un poco relacionándolo también con lo que tú acabas de comentarnos. Y Jeffrey Ramírez, nuestra querida Jay, nos dice que le encanta escucharte. Te queremos, Jeffrey. Te comento, a mí me parece muy curioso y todavía no me he puesto a terminar de construir totalmente a qué viene todo esto, pero por alguna razón la gente piensa que solamente la academia produce conocimiento. Por alguna razón pensamos que solamente la ciencia produce conocimiento. Por alguna razón pensamos que las cosas vienen de un orden superior, como que la gente que está abajo no son capaces de tener ideas. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, una palabra muy dominicana, muy, ¿verdad? O sea, aquí utilizamos rapar, por ejemplo, que algo hasta culinario, porque el dominicano piensa con la barriga, para referirnos al sexo. Y también utilizamos la palabra cingar, entre otras cosas. Que no voy a seguir abundando mucho porque no quiero, ¿verdad?, que sufran las consecuencias de la cuenta de YouTube.
Pero todos estos términos que la gente considera vulgares, que bajos, que toda la onda, pues no lo son. Son términos que se usan. El lenguaje evoluciona con nosotros. Si el lenguaje deja de evolucionar, pues muere, como pasa con el latín, por ejemplo, que aparecerá quien hable latín en alguna parte del mundo, pero aquí no se habla latín. Por algo será. Y es porque necesitamos nuevas palabras para resignificar nuestras realidades. Hay algo que se da en lingüística, y no soy lingüista, pero me he educado un poco respecto a eso para poder escribir, y es que la gente piensa que la palabra define al objeto, y es en sentido contrario. La acción, la idea, define la palabra. Entonces, a partir de ahí, si una persona, ¿verdad?, populariza una palabra como rapar, como singar, como otras palabras, tenemos que incluirla en nuestro lenguaje. O sea, no, quizá, no sé, habría que cuestionarse algunas cosas, evidentemente, pero no es que esas palabras sean menos que otras. O sea, tener sexo, el acto sexual, toda esta cosa, es muy clínica. Y los dominicanos somos muy viscerales. Y además de que es una cosa que nos ha venido impuesta, el lenguaje fue algo colonial, es algo que nos viene desde Europa. Aquí no se hablaba español. Entonces tenemos que entender que hay que descolonizar nuestro lenguaje, que lo que viene de allá no es necesariamente ni lo mejor ni lo bueno, sino que nosotros también tenemos, aquí hay potencial, aquí hay cultura, aquí hay personas que viven, que sienten, que son capaces de generar conocimiento, lenguaje, ciencia y todas las cosas que se generan en el resto de Europa principalmente, que es donde solemos sacar nuestra cultura. Entonces yo me apodero de eso para mi literatura, porque a mí no me interesa tanto que me lea, qué sé yo, un académico europeo. A mí me interesa que me lean los dominicanos, porque yo escribo para dominicanos en un contexto dominicano. Si alguien quiere valerse de mi texto para exponer en algún lugar, donde quiera que quiera hacerlo, pues me sentiría halagado, pero yo escribo para dominicanos desde República Dominicana. Y tengo que escribir en las palabras que ellos entienden, que ellos se sienten identificados, que activa un imaginario que está construido por nosotros mismos. Y bueno, por eso hago lo que hago con el texto. Claro, también entender de que también lo dominicano encierra también una diversidad de digamos, de maneras de entender la textualidad, las palabras también, que también lo dominicano no es algo como único, sino que también es diverso, y eso es también importante reconocerlo. Me llegó a la mente, cuando hablabas sobre descolonizar el lenguaje, justamente hay un libro de Patricia de Sousa, que falleció no hace mucho tiempo, una escritora feminista peruana maravillosa, y ese libro sería bueno visitarlo y conocerlo, porque justamente hace una conexión con otras escritoras, críticas también, teóricas feministas, que han intervenido en una reflexión en relación al lenguaje, hasta llegar a articular la discursividad de que al final la heterosexualidad es el lenguaje. La heterosexualidad es el lenguaje, y el lenguaje está lleno de palabras que nos están matando. Pensar también que en el lenguaje hay un disciplinamiento heteronormativo y que también impide de que nosotras no podamos expresar desde las herramientas que tenemos. También, por ejemplo, el no poder articular, digamos, un vocabulario docto y demás, también implica de que nuestras corporalidades están en constante proceso de empobrecimiento, y que todavía no tenemos, a pesar de que marchamos por el 4% para la educación, un sistema público de salud que nos garantice también acceder a la educación de calidad, gratuita y antisexista también. Entonces también son procesos sociales, culturales, que están rezagados y que hace de que no tengamos muchas veces las herramientas para poder tener todo lo que quizá merecemos por ser seres humanos y por habitar en estos territorios. Pero también hay que, y es muy interesante y muy importante lo que tú dices, cómo esos procesos de cómo nos relacionamos con el lenguaje están atravesados por la colonialidad del poder también. Cómo el poder colonial todavía vigente muchas veces determina las maneras en que escribimos, cómo nos entendemos, cómo nos relacionamos con la vida.
al final. Porque aquí yo siento, Juan, que es una lucha por la vida. No es solamente una lucha por el yo soy gay o yo soy negro, sino una lucha por la existencia, porque estamos aquí y también tenemos a tener una vida digna y de calidad. Ahora sí, ya habíamos pensado los textos que nos vas a compartir y lo último, y te estoy interrumpiendo un poquito para molestarte. Recuerden que el fanzine de Mariconfianza, que Juan va a leer ahora en este momento, como los otros fanzines de Catinga Ediciones, lo pueden descargar en la página del Centro Cultural de España de Santo Domingo. Entonces, Juan, ahora te escuchamos. Bien, les leo. Es una serie de dos poemas. Está la reserva, se llama Reserva Antinatural, tiene una versión 1 y una versión 2, que es la continuación. Porque son dos ideas como que van de la mano, pero verdad, hay que separarlas un poco. Reserva Antinatural 1 tiene un epígrafe que dice la vergüenza de verse al espejo. No esperaba enamorarme. No esperaba esperar enamorarme o que se fuera a acabar. Esperaba que no sucediera. Pero al mismo tiempo no esperaba a esperar a que no sucediera. Soy un problema. Somos un problema. Y tengo flores en los ojos. Estoy enamorado de ti y soy un problema. Ya casi no me miro allá afuera. Ni en espejos, ni en reflejos, ni en sueños. Ya no soporto mirarte. Me distraigo cuando te miro y mis ojos me traicionan siguiendo la luz y se llenan de nada. Disfruté mucho hacer esta burbuja de jabón en la que estoy contigo. Acolchonarla. Fumar dentro de ella y ver cómo el humo chocaba en las paredes y volvía a nosotros sin traer nada de vuelta. Sabes, me gusta verte a través del humo, verte atravesarlo y mirar mi reflejo en nuestra burbuja de jabón con humo que deforma mi silueta a contraluz de mi cigarrillo. Si nadie puede entrar, ¿quién está dentro? Mirar sin ser mirado es como no mirar. Somos ciegos de nosotros. Solos de ellos, solo de nosotros. Aquí dentro estamos protegidos de opiniones, metáforas, golpes de Estado, injerencia extranjera y nos tenemos juntos. Aquí, tú y yo, condenados a flotar por toda la eternidad en el humo palidecido. Te extraño cuando no estás en la burbuja. Siento que te me vas flotando en otros aires y me aterra pensar que nuestra burbuja flotará lejos y que ya no podrás volver a casa. Y te lloro. Y nuestra guarida se hace salada. Y mis lágrimas dejan huellas en el humo que ya no está tan pálido. Lo tengo claro. Lo mejor será encerrarte en la burbuja o agrandarla hasta que englobe el mundo entero. Me encanta prometértelo. Te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo. Y bien, la Reserva Antinatural 2, porque ya está siendo un momento de terminar, vamos a leer este texto para luego darnos la despedida. Dice, siempre cierro puertas y ventanas de nuestra burbuja cuando salgo, y si el aire no está con nosotros, es porque se escapó contigo. Hay que soplarla de nuevo. Para que así vuelva el aire cálido, solo entonces nos envolverá y podremos habitar en ella una vez más. Si logramos reformar estructuralmente nuestra burbuja y dejar claras las normas de esta sociedad binaria y pomposa en la que vivimos, a lo mejor, cuando nos hablemos, las palabras no caigan al suelo apenas salen de nuestras bocas. Hay tantos adjetivos para describir lo que siento por ti, que este verso fue incapaz de encerrarlos y mantenerlos, pero nuestra burbuja puede ser mejor que el verso, si nos lo proponemos. Podrá retenerlos, y así lograríamos ser seres virtuosos que sobreviven al vaivén de los tiempos. Te doy gracias por ti, por existir. Lástima que no te llevaste los adjetivos que te ofrecí, pero te agradezco, se me pegaron en la piel. Gracias por acordarte de que tengo oídos. Ahora que les prestas atención, sí me dejan saber lo que dices y no lo que quiero que digas.
Recuerdo que cuando aún prendíamos y los lamías, entonces podía escuchar mejor lo que quería decirte. Sé que no soportas un día más en cautiverio, pero los bugarrones no salen del closet. Ojalá hubiese una forma en que pudiésemos ser felices en estos 5 metros cúbicos donde estamos flotando y que no brotaran de nuestros ojos lágrimas tan espesas que se quedan donde caen y no se unen a nuestra burbuja. Gracias. Gracias a ti, Juan, por la lectura, por la conversación de la tarde. Catinga Ediciones está muy feliz de poder publicar esta fanzine de tu autoría. Creemos profundamente en lo que escribes, en cómo te posicionas, cuál es el lugar que tomas en el mundo para también mostrar tu rebeldía. Agradecer a las personas que se conectaron hoy con nosotros, agradecerles también al Centro Cultural de España de Santo Domingo por permitir hacer este ciclo de presentaciones de los fanzines de Catinga Ediciones, en especial a Miguel Piccini, que ha estado organizándome y organizándonos para que ustedes puedan pues encontrarnos acá de nuevo mañana a las 5 de la tarde con Jucuello, que es un hombre trans, dominicano, que está residiendo en Tegucigalpa, en Honduras, y que también ha publicado una fanzine con Catinga Ediciones, y que su experiencia y su escritura nos develará también nuevos horizontes de entender la sexualidad, el género y la resistencia de las personas negras. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos mañana.